¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos al canal de FrankVicio92. En este video, debutando con la nueva intro en mi canal, muchísimas gracias a todos por su gran apoyo. Me alegra un montón que les haya gustado esta nueva intro, una nueva forma de innovar en mi canal. Vamos a debutar con la intro en este video, haciéndole la revisión a esta navaja Wenger. Es la Wenger Classic 13. Si quieren saber más sobre esta navaja, quédense acá, no se vayan, que vamos a cambiar de posición la cámara y seguimos. Así que, vamos allá. Bueno amigos, aquí estamos con la navaja Wenger Classic 13. Pero antes de empezar con la revisión, quiero antes que nada agradecerles a todos ustedes. Me alegra un montón que la nueva intro sea de su agrado. Será la intro que aparecerán en mis próximos videos. Y bueno, quería innovar, renovarme, porque sinceramente la intro del editor de video ya me estaba cansando. Así que puse mano a las obras y ya está. Tenemos nueva intro y espero que les guste de acá hasta lo que dure. Es una navaja de 85 milímetros, tiene 3 capas y si la comparamos con una Victorinox sería lo más parecido a una Camper. Tiene las mismas herramientas que esta Camper. Vamos a verlas. Empezamos por la hoja grande de navaja, que como pueden observar la punta está redondeada. Y esto es porque el dueño anterior de esta navaja, quien me la regaló, dijo que cuando la adquirió de segunda mano, la punta estaba quebrada. No le gustó nada esa punta quebrada, decidió redondearla y la verdad que hizo un muy buen trabajo. Parece ahora ya una navaja para niños. De hecho, es ideal para un niño. Aunque, bueno, hay que tener sus precauciones. Tiene el típico grabado de siempre. Wenger Delemont, a ver. Wenger Delemont Switzerland Stainless con la ballesta. Y atrás no tiene nada. Seguimos ahora con la lima de uñas con limpia uñas. La herramienta estrella de esta navaja, la sierra para madera, que como pueden observar es diferente al de las Victorinox. A ver, vamos a ver si se enfoca bien. Fíjense en el patrón de dientes de esta sierra, de la Wenger, y el de la Victorinox. Es bastante diferente. Ambas cortan muy bien, pero cambia la longitud, fíjense en que termina más redondeada que esta. Tiene un hierro, por supuesto, porque de ahí es que se abre, a pesar de que se puede abrir también de la punta. Es más corta, pero ambas cortan muy bien. Seguimos ahora con el abrebotellas, con destornillador plano grande y pelacables. Como se trata de una navaja antigua, no tiene el bloqueo por hundimiento, ni la palabra patent, ni nada de eso, porque es anterior a ese modelo, es de comienzo de los 80, finales de los 70. Bueno, ahí está. Seguimos con el abre latas de Wenger, que tantas maravillas hablan de él. El sacacorchos, que como pueden observar tiene 5 vueltas de espiral, a diferencia de las 4 de las más modernas. Parece ser que es un poco más largo. Y el punzón de Wenger, que no tiene ni escariador ni ojal para coser. Y tiene este rebaje, obvio, para abrir, para facilitar su apertura. Y ya por último, la anilla. No tiene palillo ni pinzas. Una navaja ideal para salir al monte, por la sierra. Aunque claro, esta navaja, como todas las otras Wenger, ya quedaron descatalogadas. Y como pueden observar, a pesar de que es antigua esta Wenger, tiene el escudo como pintado en la cacha, cuando debería ser metálico o incrustado. Pero bueno, eso es todo por hoy amigos. Espero que les haya gustado esta navaja. Los invito a que se suscriban a mi canal, a darle me gusta a este video si les gustó. Y nos estamos viendo ya en un próximo video. Chau chau.